Thank mm -hmm. Mandamos un saludo a todos los hermanos, a todos los amigos que nos han estado siguiendo en esta transmisión. Queremos agradecer a Dios que tenemos este momento. Es un momento donde podemos alabarlo. Y todo esto es necesario. Realmente es necesario poder alabar a nuestro Dios en medio de todos estos tiempos. Reconforta mucho nuestra alma, nuestro espíritu, el poder este exaltarlo, reconocer lo que él es. y bueno, pues, tenemos ese privilegio de poderle cantar. es, es algo muy hermoso que dios nos concede. también queremos <coughs> quisiéramos pasar el tema, pero antes del tema quiero darles un aviso. estamos considerando que el próximo eh, día el próximo domingo vamos a estar reanudando las reuniones públicas. El próximo domingo ya, es, eh, ya estamos en el mes de agosto, sería el día 2, 2 de agosto. Y nos hemos esperado aquí en la congregación, usted sabe que el semáforo naranja en el Estado de México cambió eh, hace... Una semana, en la semana, esta semana que ha transcurrido. Eh, y también eso nos ayuda a tener un, un lapso de tiempo para que también tengamos eh, conciencia en cómo está eh, el, eh, el índice de contagios todavía entre nosotros. Ahora, el hecho de que nosotros podamos venir a la congregación va a ser con medidas precisamente para poder cuidar nuestra salud de todos los que estamos aquí participando, estaremos participando y bueno, una de las medidas va a ser el cubrebocas, es una medida obligatoria que vamos a estar teniendo aquí eh, la reunión, los asistentes tendrán que venir con cubrebocas. También va a haber este, una, un hermano, una persona que estará registrando la temperatura de, de los asistentes. Y alguna persona que tuviera fiebre, pues vamos a, vamos a pedirle que, que mejor pueda estar en casa y que se recupere de aquel padecimiento que pueda tener o que se cheque si no se ha checado médicamente. Y esto con el fin precisamente de poder estar cuidando, pues tanto a usted cuidarlo como estar cuidando también a las demás personas que estarán asistiendo a estas reuniones. Entonces, también otra medida será precisamente el aseo de manos, habrá eh, algunos productos sanitizantes, alcohol gel o inclusive el jabón, agua y jabón que hay en los sanitarios para poder hacer uso de ello. También pues la distancia que va a haber aquí entre las sillas eh, será consideración de precisamente la, la sana, cuidando la sana distancia entre silla y silla y estas medidas se estarán eh, tomando precisamente eh, para poder reanudar estas reuniones. Y bueno, pues estaremos comentando también que las personas ahorita nos han recomendado, las personas que son adultos mayores, personas que tienen alguna enfermedad, eh, ellas todavía puedan esperar un poco más en sus casas. Si no es necesario ahorita salir, que puedan permanecer todavía en sus casas para que precisamente no sea una de las personas que esté en ese factor eh, de riesgo al contraer precisamente esta enfermedad. Y bueno, pues pueda estar usted cuidándose, pueda estar todavía pues también con nosotros, estar precisamente asistiendo a través de este medio del Internet a las reuniones, conectándose con nosotros. Y son medidas que de alguna forma se están recomendando para poder cuidar a cada uno de ustedes y también cuidar a las personas que estarán asistiendo a estos lugares de, de culto, de reunión, donde nosotros podemos alabar, glorificar a Dios. Entonces, eh, con el favor de Dios, pues vamos a iniciar esas reuniones, queremos invitarle, nos va a dar mucho gusto el que pueda estar con nosotros. También debemos de tener en cuenta que debemos de cuidarnos, no bajar la guardia. A veces el cambio de color, del de semáforo de un color a otro, a veces hay un incremento en el número de contagios, y eso es lo que se observa en este momento. Hay una gran cantidad de contagios también en, en lo que es en este municipio, de Ciudad de aunque ha, eh, dicen las autoridades, ha reducido en cierta forma, pero de alguna manera todavía es un número que es considerable y por eso tenemos que estar cuidándonos y no estar de alguna forma eh, bajando la guardia en este, en este aspecto, cuidándonos nosotros y cuidando a todos los que estén con nosotros. Bueno, después de este aviso, quiero pasar al mensaje de este día y creo que es lo que realmente nos 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 lleva a que también podamos estar juntos hoy además de darle la gloria a aquel que la merece, podamos también estudiar su palabra y meditar en la escritura. Quiero con el favor de Dios hoy compartir con ustedes acerca de esta parábola conocida como la parábola del hijo pródigo. Y quiero invitarle para que oremos, le pidamos al Señor su ayuda que el Espíritu nos visite y nos ayude en donde usted donde quiera que usted esté, el Espíritu Santo le esté hablando y le esté ayudando en su necesidad, en su situación espiritual. Vamos a hacer una oración. Amado Señor, gracias, gracias te damos primeramente por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. Padre, gracias por darnos salvación a través de Cristo. Lo cual, Señor amado, es una de las de las noticias, Señor, es la noticia más hermosa y más grande que podemos recibir, Señor. En estos tiempos, quizás la gente pudiera estar expectante de que se anuncie que ha salido la vacuna, Señor, en contra de el COVID, oh, Señor, pero Padre, tú nos has dado una noticia aún todavía mayor, Señor. Es una noticia de vida eterna, es una noticia de salvación. Es una noticia, Señor, de reconciliación y esto es a través de tu amado Hijo Jesús. Gracias por haberlo enviado. Pedimos que tu palabra sea, Señor, la que nos hable en este día y que tu Espíritu nos acompañe, Señor, en este momento para poder considerar tu mensaje y tus escrituras. Nos ponemos en tus manos y te damos toda la gloria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero invitarle para que podamos nosotros leer precisamente en el Evangelio de Lucas el relato que nos da el Señor Jesucristo sobre este evento. Es una es, una, eh, es un relato que el Señor nos da y nos dice sobre eh, una historia que es realmente una historia que busca transmitirnos un mensaje. Voy a darle lectura en Lucas 15, verso 11. También dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Hasta ahí vamos a leer en esta porción que el Señor Jesús nos está relatando esta parábola. Y recordemos que en las parábolas que nos habla la Escritura. Son ilustraciones, son enseñanzas que a través de este mensaje, a través de esta historia, quiere transmitirnos Dios. Y Jesús contó esta historia porque seguramente es una historia que puede identificar cualquier ser humano, ya sea que sea un hijo o ya sea que sea un padre o que tenga una persona muy cercana a Él y que en algún momento ha querido reconciliarse con esa persona. Yo creo que el tema central precisamente en esta porción de la escritura es la reconciliación. Y yo en esta parábola quiero dividirla en dos partes. Una de ellas es precisamente hablar de la reconciliación, pero lo, lo primero vamos a abordar sobre el descenso eh, en la perdición. ¿Cómo era posible o cómo fue posible que este joven llegara a tal condición y obviamente estando en lo más en lo más vil, sumergido en una vida perdida, este hombre entonces vuelve en sí y reconsidera precisamente regresar y volver a, 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 al cuidado de su amado Padre? Yo creo que es una historia que es muy interesante, y esta historia busca reflejarnos el carácter de Dios. Busca reflejarnos cómo es Dios. Eh, la verdad es que este hecho no es casualidad, no es, no es una eh, situación de suerte el que Jesús haya hablado este mensaje, sino que está explícito el amor de un padre por sus hijos. Ahora el contexto también es importante. Quiero decirte que el contexto de esta parábola, Jesús, antes de esta parábola contó también tres, contó dos dos parábolas muy importantes: contó, por ejemplo, la parábola de aquel hombre que fue y perdió, aquel hombre que fue eh, que había perdido una moneda, una mujer que había perdido una moneda, también un hombre que había perdido una oveja. Y dejó las 99 para ir a buscar a su oveja perdida, la mujer que perdió una moneda, y empezó a buscar en todo lugar. Y cuando cada uno de ellos encontraron, eh, en ese caso el hombre encontró la oveja, la mujer encontró la moneda, se llenaron de gusto, de alegría. Y sabes, precisamente estas parábolas junto con esta parábola del hijo pródigo nos están hablando, son parábolas que nos hablan de esa reconciliación, de cómo Dios quiere nuevamente que nosotros estemos eh, volviendo a él, que nos volvamos a Dios, y ese es prácticamente el mensaje central de este de esta parábola, amado. Estas parábolas nos están haciendo un llamado para que nosotros nos volvamos a Dios. Es un llamado para que nosotros estemos conscientes e identifiquemos que es el tiempo de volvernos a Él. Por eso es importante que podamos el día de hoy eh, comprender ese mensaje. Y bueno, vamos a ver en primera instancia el descenso de este joven. Decíamos ya o veíamos aquí en este relato: nos habla de dos, de dos hijos. Un hombre que tenía dos hijos. Ese hombre, eh, una ocasión, uno de sus hijos menores le pide la, bar, la parte de los bienes. Le, le pedía anticipadamente la heredad. Es curioso, ¿no? Como de alguna forma esto eh, puede caer en la mente de algunas personas. Imagínate, ¿quién pide anticipadamente su herencia? ¿Qué persona pide por anticipo la herencia de los padres? La verdad es que a veces eso podría parecer un poco irrespetuoso. Un poco a lo mejor como desconsiderado a los padres. Los padres todavía con vida, presentes y de alguna manera un hijo que está añorando y esperando el momento en que el padre le dé la parte de bienes que a él le corresponde para él poder hacer pues su propio proyecto y su plan. Entonces, en este descenso podríamos imaginar de este joven, es un descenso, imagínate una serie de escaleras, él se encuentra en la parte más alta y cada, cada uno de los puntos que vamos a estar hablando, son siete puntos, está hablando de cómo este joven iba descendiendo y descendiendo y descendiendo a la perdición. Y el primer peldaño, el primer peldaño, el primer escalón del descenso a la perdición era la obstinación de este joven. Eh, era su obstinación. Vamos a verlo precisamente eh, aquí en el verso 12 de Lucas 15, verso 12. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Ahora, cuando hablamos de obstinación, seguramente lo que debemos nosotros considerar... Es que este joven era un joven que no quería sujetarse o someterse a los, a los lineamientos que había dentro de esa casa, dentro de esa familia. Lo contrario de la obstinación, por ejemplo, de la sumisión. Este joven en su obstinación ya no quería precisamente estar con su padre y estar en ese ambiente hogareño, familiar. Él quería hacer y cumplir sus propias expectativas, sus metas, hacer su propia voluntad, llevar a cabo sus propios proyectos. Y entonces de ahí, precisamente para poder querer llevar a cabo estos planes, esos propósitos, pues no tenía dinero, no tenía eh, los recursos para poderlos llevar a cabo. Así es que en su obstinación, este joven en su obstinación va y le pide al Padre seguramente que le dé esos bienes. Ahora decimos obstinación porque en algún momento este joven quizás estuvo vacilando entre dos pensamientos. Algo le decía en su interior, esto que vas a hacer no es correcto, esto que tú vas a llevar a cabo no es adecuado, algo en su interior le hacía ver eso. Pero por otro lado, otra voz interna también le hacía comprender o le quería motivar y llevar a que lo hiciera, que no midiera los peligros, que no se preocupara, que no habría nada por lo cual preocuparse. Al contrario, él no se va a arrepentir de esas cosas que va a querer llevar a cabo. Y sabes, yo creo que es un momento en donde el hombre es tentado, el hombre experimenta la tentación y la tentación le invita a hacer algo que no es correcto y muchas veces en eso está cavilando el hombre entre dos pensamientos. Pero cuando el hombre no escucha la voz de Dios, no escucha aún su misma conciencia, mira, el hombre camina en la obstinación. El hombre camina en la obstinación. No hace caso de aquellas alarmas, aquellas alertas que en su ser están precisamente para hacerle entender que no era, no es el mejor camino. Y en este caso, este joven seguramente cayó en este aspecto. Es decir, él tomó esa resolución de querer llevar a cabo sus planes. Y bueno, para eso él pide que le den la parte de los bienes. Es decir, se está dirigiendo en la obstinación. Otro punto también de descenso en la vida de este joven, el egoísmo. Algo que instó y llevó a este joven a pensar en sus proyectos, a pensar a lograr hacer eso, pedir la herencia, irse a un lugar diferente, fue precisamente este pecado, el egoísmo. El egoísmo es precisamente la raíz de todo mal. El hombre cuando está pensando solamente en sí, el hombre piensa para sí mismo, no piensa en los demás, no piensa en su prójimo, no piensa en las demás personas ni en sus progenitores. Y sabes, vivimos un tiempo difícil porque son tiempos donde el Señor Jesús, donde la Escritura nos dice, donde el apóstol Pablo por el Espíritu Santo nos advirtió que vendrían estos tiempos difíciles donde aún se perdería el afecto natural. Tú escuchas, tú sabes, has oído de noticias de personas que a lo mejor están destruyendo, dañando, vendiendo, alquilando y maltratando a sus propios hijos. Se ha perdido el afecto natural. Escuchas quizás de noticias donde hay jóvenes o hay personas que les estorban sus padres y van y los dejan en un asilo, los abandonan ahí en una casa, les arreglan su cuarto, les arreglan ahí la casa, pero son abandonados en esos lugares. Amado, se pierde el afecto natural a causa del egoísmo. Bueno, este joven... Una de las cosas que le llevó en ese descenso de perdición fue el egoísmo, el pensar solamente en él. No pensó en su padre, no pensó en su hermano, no pensó en los proyectos, en los planes que había de parte de su padre para él y para su hermano en esa, en esa familia. Él pensó solamente en sí, en sí mismo y en querer lograr esos objetivos. Bueno. Lo contrario del egoísmo es la generosidad. Lo opuesto al, al egoísmo es la generosidad. Y sabes, el hombre muchas veces actúa egoístamente. Por ejemplo, el hombre cuando acapara alimentos y no los comparte, no los da teniendo la posibilidad de ayudar a su prójimo, cuando la persona, por ejemplo, hay lugares, hay empresarios o hay bodegas ahí de alimentos que mejor prefieren vertir esa fruta o esos alimentos, vertirlos a los, a los basureros, enviarlos a que se desperdicien, se destruyan, para no dar precisamente ese dinero o para no, para no perder eh, ellos ese recurso. Hay egoísmo en el hombre. La codicia de los bienes materiales también es una forma de, de cómo se manifiesta el egoísmo del hombre, donde el hombre solamente está pensando en sí mismo, en esta casa, en este bien material, en este carro, está pensando en esto otro y así sucesivamente, pensando solamente en acaparar bienes materiales y no se pone a considerar en la necesidad de su prójimo. También el egoísmo se manifiesta cuando la persona eh, desprecia los derechos de otros, los derechos de otras personas. El esposo desprecia los derechos de su esposa. La esposa desprecia los derechos que tiene su marido. Los padres están despreciando los derechos de los hijos. Los hijos están despreciando el derecho que tienen los padres. Y así sucesivamente los hombres están pisoteando los derechos unos de otros. Y aquellos derechos que manda la Escritura, quiero decirte, aquellos que son cosas verdaderas, legítimas, principios que nos habla la Palabra de Dios, de honrar, de amar, de perdonar, de tener el respeto, de honrar al padre, a la madre, de cuidar de los hijos, de la esposa, etcétera. El hombre desprecia los derechos de otros y eso es una, fa, una forma de egoísmo. También eh, el egoísmo se manifiesta cuando las personas son negligentes al, al necesitado o al que está perdido, al que sufre. A veces el egoísmo lleva a las personas a no ayudar a su prójimo, a su vecino, a su amigo que está en necesidad. No le extiende la mano, se es, se es indiferente, se es negligente en ayudar. Y también la indiferencia a los perdidos. Es decir, el egoísmo también impide que las personas, sobre todo las personas que conocen la palabra de Dios, las personas que han recibido la palabra de Dios, sean indiferentes a los perdidos. Y no hay quien les hable, no hay quien les anuncie, no hay quien les comparta algo del Evangelio. Los perdidos, hay una indiferencia hacia ellos. Entonces, esa es otra forma de egoísmo que se ve en este tiempo. Iglesias que son indiferentes a los que están perdidos. Ahora, este joven en su egoísmo fue y pidió la parte de los bienes que a él le correspondían. Dame esa parte de bienes, dice. Y mira el verso 13, dice aquí en Lucas 15, verso 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, juntándolo todo, agarró precisamente todas las cosas que el padre le había dado y se fue precisamente a un lugar distante. ¿Sabes? Habla de ese egoísmo de este joven. Pero también aquí vemos algo muy... Algo que es importante ver respecto a este descenso de perdición en el joven y es precisamente la separación. Podríamos decirle también un distanciamiento: una separación, un distanciamiento. A veces en los matrimonios se dan distanciamientos emocionales, en las familias se dan distanciamientos emocionales y. Esos distanciamientos en su momento van a causar mucho daño dentro de los matrimonios, dentro de las familias. Pero aquí lo que estamos observando ya no es un distanciamiento emocional del padre hacia su hijo o de ese hijo hacia su padre, sino más bien un distanciamiento real. O sea, donde este joven decide tomar, tomar esa decisión. O sea, toma esa decisión y agarra sus cosas y se va lejos. Ahora, la frase aquí nos transmite que este hijo busca irse, irse lejos. Hay una separación de este hijo. Irse lejos de lo que el padre le había enseñado. Y irse lejos a donde el padre ya no más sepa de él o él ya no sepa de su padre. O sea, imagínate, esto quizás puede reflejar lo que se vive en muchos matrimonios o en muchas familias. A veces, cuando los hijos se van lejos, ya no más vuelven a levantar un teléfono para ver cómo están sus padres. Y eso habla precisamente de lo que hemos anunciado: la obstinación, la rebeldía, el egoísmo. Ese orgullo que había en estos hijos y que les lleva a tomar esa decisión, se separa de su padre, se aleja de su padre, como este hijo pródigo se aleja de su padre, donde ya no más sepa, tenga noticia de él. Hay una separación. La verdad es que esto cuánto golpea a las familias, las separaciones. La separación de un matrimonio, la separación de dos de dos personas de Padres e hijos, esa separación, cómo golpea emocionalmente a las familias. Les, les genera mucho daño esto. Amado, aquí lo que estamos observando es que este hijo pródigo ya no más quería estar ahí con ese padre. Ya no más quería estar con él. Y entonces por eso se va a un lugar lejano, dice ahí, se fue lejos, a una provincia apartada. Lejos a una provincia apartada. Seguramente este joven cargado con todos sus, sus eh, con la herencia, recuerda que esa herencia puede también significar los dones, los talentos que Dios nos ha dado. Tú, Dios, te ha dado dones, te ha dado talentos. Y así es el hombre, ha tomado sus dones y sus talentos y se ha ido lejos de Dios a querer hacer las cosas a su manera. Este joven, así este hijo, se fue lejos de su padre para él usar sus dones, sus talentos, su herencia, lejos, distante del padre. Seguramente este hombre ya no quería, deseaba la independencia, deseaba un momento de estar independiente de su padre. Y así a veces está el corazón del hombre. El hombre a veces quiere estar independiente de Dios. Sentir que es independiente, que no necesita a Dios, que no requiere de Dios, de su palabra, de sus principios. Y mira, a veces el hombre así lo ve, así lo siente y así lo cree, pero se engaña a sí mismo pensando que Dios es una opción más, que Dios es algo que él puede tener a su alcance en cuanto él quiera, ¿no, amado? La verdad es que el hombre muchas veces se aleja de Dios y así lo dice la escritura en Isaías. Por ejemplo, nos dice en Isaías 53 que cada uno de nosotros se apartó por su propio camino. Cada uno de nosotros nos apartamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino. Y eso refiere cómo la separación anuncia que el hombre quiere estar lejos del gobierno divino. No quiere tener el gobierno de Dios en su vida. Este hombre representa precisamente aquellas personas no, que no han querido poner su corazón delante de Dios, rendir su corazón delante de Dios y que quieren llevar una vida a su manera, a su forma, a su estilo, a como el mundo se las pinta, se las plantea y no según la dirección que Dios nos da en su palabra. Yo creo que el Hijo Pródigo representa a muchos de nosotros, amado. El Hijo Pródigo es un ejemplo de muchos de nosotros que hemos hecho y tomado decisiones de estar lejos de Dios. Tú que vivías separado de Dios en determinado tiempo. Que mucho tiempo viviste separado de Dios, imagínate. Cuánto tiempo estuviste separado y como dice Efesios 2, estábamos en este mundo, estábamos sin esperanza, estábamos aquí sin Cristo y sin Dios. Y así seguramente en este momento hay muchas personas también que están separadas de Dios. Personas que se han separado de Dios. Amado, yo creo que es el tiempo por eso de que nosotros nos demos cuenta. Tenemos que regresar a Dios. Mira lo que Dios le decía al pueblo de Israel en Jeremías capítulo 2, verso 5. Te invito a leer este pasaje. Jeremías capítulo 2, verso 5. Así dijo Jehová. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? O sea, Dios, mira, aquí se está haciendo una pregunta. Dios está haciéndose una pregunta o está lanzando una pregunta para que nosotros reflexionemos. Para que el hombre reflexione. Particularmente Dios le está diciendo al pueblo de Israel, ¿qué es lo que Dios ha hecho de mal para que los padres hayan, se hayan alejado de Dios? Amado, y la pregunta es como diciendo, ¿qué mal les, he, les hice? Todo lo contrario, si yo puro bien les he hecho, yo puras cosas buenas he dado para este pueblo, ¿qué mal, qué maldad hallaron en mí? ¿Cuál fue la maldad? Díganme, alguien me explique, que alguien me, me, me diga, me, me haga comprender cuál fue la razón para que ellos qué? Se alejaran de mí. Amado, seguramente esta pregunta sigue haciéndosela a Dios en este tiempo y muy particularmente se la hace para ti. ¿Qué te hizo Dios para que tú te alejaras de Él? ¿Qué te ha hecho Dios? ¿Qué mal hizo Dios en ti o para ti para que tú te alejaras de Él? Esa pregunta la sigue haciendo Dios, pero ahora en tu propia vida, amado. ¿Qué es lo que Dios ha hecho para que tú te hayas alejado de Él y te hayas ido a las cosas vanas? ¿Te has ido a las cosas que no son reales, verdaderas, que no satisfacen, que no llenan, que no alegran tu alma? Todo lo contrario, te turban, te angustian. ¿Qué mal? ¿Qué mal hizo Dios? Seguramente tú tienes una respuesta y Dios sabe cuál es esa respuesta. Yo pienso que la respuesta que podríamos nosotros decir es, ningún mal ha hecho Dios, el mal lo hemos hecho nosotros. Entonces hay una separación. Este joven se separa de su padre, así como el hombre se ha separado de Dios. El siguiente punto también, hay una sensualidad. Mira, esa separación fue instada, fue, fue motivada por la sensualidad de este mundo. El pecado resulta algo atractivo. El pecado es algo que quiere atraer, seducir, cautivar nuestro ser, nuestros sentidos. Y parece que este joven, eso es lo que estaba buscando, amado. Eso es lo que había en su corazón. No solamente era el hecho de querer ya no escuchar límites, reglas, lineamientos, estatutos, preceptos, etcétera. Que ya no le dijeran qué es lo que él tenía que hacer. Ahora él quería vivir su vida, hacerla a su manera y vivir bajo sus propios criterios. Entonces, amado, él por eso se va. Pero una de las cosas seguramente es la sensualidad que él observa en el mundo. La sensualidad, yo quiero decirte que es algo que nos lleva a vivir sin límites. La sensualidad en el mundo y las cosas que hay en el mundo te enseñan a vivir sin límites. Sin límites. En otras palabras, a que tú vivas de una manera eh, libertina. En libertinaje, y el mundo te va a llevar a eso. El mundo normalmente nos lleva a eso. En primera instancia, el mundo nos presenta algo muy atractivo y sensual, como diciendo: Nada más va a ser poquito, nada más va a ser poquito. Nadie se va a enterar, nadie va a saber, nadie se va a dar cuenta de esto. Nada más es una probadita. Y así en lo sensual que presenta el mundo, el pecado, los vicios, las atracciones, el placer, la fornicación, el adulterio, las cosas de este mundo amado, todo eso se presenta de una manera así sutil, pero la, al, al paso del tiempo eso te va a llevar a tener una vida sin límites. Es decir, no va a haber cosas que te limiten. Y de poquito vas a ir aumentando y aumentando y aumentando hasta que de repente volteas a mirarte y te ves que ya no tienes límites en esa conducta, en ese proceder, en esa manera de actuar. Imagínate un joven que desde muy pequeño, muy muy corta edad, le contesta de una manera eh, eh, ofensiva a sus padres, faltándoles al respeto. Si él no pone límites, si no hay límites en ese joven, entonces ese joven va a ver que es normal hablarle así a sus padres. Y después de ese concepto que él ha entendido como algo normal, va a pasar a otras cuestiones más violentas, más duras, más fuertes. Lo mismo acontece en los vicios. El joven o en las personas, los hombres en el vicio empiezan a tener algún vicio y es poco a poco, ahí teniendo una probadita, otra, y dicen yo lo domino, yo lo controlo, yo sé hasta dónde decirle ya basta, ya no quiero más. Pero la realidad es que a lo largo eso te va a poner, ya no habrá límites para ti. Es decir, tú ya no tendrás límites sobre eso. Y así, por ejemplo, en los pecados sexuales también. Los hombres, mujeres que son atrapados en pecados sexuales cada vez se denigran más en ese ámbito. Entonces, la escritura nos dice, amado, que la, el pecado los deleites temporales del pecado. Ahí en Hebreos 11 nos dice, hablando de Moisés, nos está diciendo que él decidió los vituperios de Cristo padecer con el pueblo de Dios antes que ser llamado hijo de la hija de Faraón y gozar de los deleites temporales del pecado. Entonces el pecado traerá un deleite, se muestra sensual, pero quiero decirte, nos lleva a una vida. Sin límites. Donde después los límites ya no los puedes poner tú. Ya no estás ahí, o sea, estás en una vida libertina. Vamos a ver aquí, mira, en el verso 13 dice, al final de este versículo, la segunda parte de este versículo 13, de Lucas 15, verso 13, allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Viviendo perdidamente. Esa palabra perdidamente quiere decir vivió ya sin límites. Ya no había límites. La sensualidad del placer y del pecado ganó terreno en este joven. Corrió hacia ello y después vivió perdidamente, es decir, ya no había límites. Amado así es precisamente el pecado de peligroso. Seduce nuestras almas. Seduce nuestra vida, y si nosotros no somos personas que amamos a Dios, que tememos a Dios, entonces el pecado va a llevarnos a eso. Es decir, nos vamos a ir hacia esa dirección, y entonces vamos a ser cautivados por causa del pecado, cautivos en el pecado. Este joven se fue a esa provincia distante, lejana, y ahí vivió, como dice, perdidamente. La sensualidad de una vida sin límites, eso es lo que él vivió en esa provincia. Algo muy eh, placentero, eh, así en la primera careta o la, la parte de enfrente, la primera instancia él veía: es una vida sensual, una vida sensual y sin límites. Seguramente como cualquier joven pensaba que ese lugar era el lugar donde podía encontrar el éxito, donde no habría ahí ya ninguna dificultad, donde se iba a sentir el más realizado, donde iba a alcanzar todos sus objetivos. Y se fue hacia eso. ¿Qué viene después? Mira, en este descenso de la perdición también viene la destrucción espiritual. La destrucción espiritual. Aquí el verso 14 nos dice, y cuando todo lo hubo malgastado, todo lo hubo malgastado. Esa frase, todo lo hubo malgastado, ¿sabes qué quiere decir? Que este joven se sentía insatisfecho, a pesar de que fue cautivado atraído y seducido por ese mundo sensual, por los placeres, el pecado, por las cosas de este mundo, ese joven cayó ahí en esa trampa y entonces después se da cuenta que eso no produce satisfacción. Amado, y así es precisamente el pecado, el pecado es, es de esta manera, actúa de esa forma, es decir, el pecado, cuando el hombre quiere buscar el pecado y corre hacia el pecado, el pecado no se en, quiere engañar. Pero cuando el hombre ha cometido el pecado, cae en el pecado, eh, practica el pecado, dentro de sí se, se da cuenta, no lo tenía que hacer, no tenía que haberlo hecho. Es decir, el pecado siempre va a llevar a un sin sabor. Dice ahí todo lo hubo mal gastado. Imagínate toda su herencia, todos los bienes, toda la riqueza, todos los bienes que había tenido, los dones, los talentos, todas las cosas que había podido haber usado para el bien, dice aquí, los malgastó. Los malgastó. Y eso cómo produce una frustración, una insatisfacción. ¿Cuántos hombres se sienten frustrados, se sienten desilusionados porque no han logrado alcanzar sus objetivos y sus metas? Seguramente este joven así estaba. Pensando él que había hecho un grande, una grande conquista, se dio cuenta que había sido derrotado. Pensando que era un grande triunfo, se dio cuenta que era el peor fracaso de su vida. Y amado, a veces es, esto es lo que nos lleva al pecado. El pecado muchas veces te hace pensar que va a ser la grande conquista de tu vida. Pero después de haberlo hecho, te das cuenta que fue la peor decisión que tomaste. Es una insatisfacción del pecado. Y sabes, también esto produce unas cadenas en el hombre. La ruina espiritual es una cadena que está en el hombre, porque ahora el hombre quiere salir de ese estado espiritual y no puede por sí mismo. No puede por su, propia, por su propio pie, por más que desea, por más que anhela, por más que está ahí queriendo hacer cambios, está queriendo hacer una, una resolución en su corazón, por más que a lo mejor está queriendo vencer el pecado, someterlo. Hay cadenas en él que lo están atando, que lo han atado al pecado, al vicio, al alcohol, a la droga, al adulterio, a la fornicación, a cualquier pecado, porque dijo Jesús que el pecado se enseñorea del hombre y entonces el hombre termina siendo esclavo del pecado. Amado, este hombre cae en una destrucción espiritual porque se da cuenta que hay insatisfacción en sus proyectos, en sus planes, y además hay una cadena, unas cadenas que han atado su alma al pecado, a esa forma de vida. En ese estado es donde se encuentra este joven. Seguramente este joven representa a muchas personas que no han encontrado realmente paz, ni felicidad, ni llenura en todo lo que han hecho. Y amado, es, es importante que el hombre sea sincero y sea, sea sincero consigo mismo, dándose cuenta que no ha encontrado la, la satisfacción, ni ha encontrado la paz en todo lo que él ha hecho. ¿Sabes por qué? Porque no has ido a Jesús, no has buscado en Cristo. Entonces... Qué otro punto viene. En este descenso a la perdición, este joven está llegando a un punto donde cada vez está haciendo cosas más más tremendas, más viles. Y dice ahí el verso 6. Perdón, el verso 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Fue y se arrimó con un ciudadano de aquella tierra. Eso quiere decir que ahora él estaba humillado. Él estaba humillado. Él se daba cuenta que ya no tenía nada. Todo lo había malgastado, no tenía nada. Lo había perdido todo. Ahora se encuentra en una realidad o despierta esa realidad. Se empieza a topar con su realidad. Se da cuenta que él no puede hacer nada por sí mismo. Está solo, está desprotegido, no hay quien le eche la mano, no hay quien lo ayude en esa situación, en esa circunstancia. Entonces va y se humilla pidiendo compasión o con compasión pidiéndole a una persona que lo ayude en, en la situación que se encuentra. Dice que va y se arrima. Amado, esta frase indica precisamente que este joven ahora ya no era el joven obstinado, orgulloso, rebelde, egoísta. Ya no era ese joven que un día quiso decir ya no quiero más esta vida, sino que ahora es un joven que se da cuenta que él no lo puede hacer, que él está solo, que él está, que él es vulnerable, que él es muy frágil. Ahora está en esa situación espiritual y en esa condición. Está humillado a sí mismo. Y bien dice la escritura, amado, que antes del quebrantamiento es la soberbia. Es decir, cuando el hombre se siente orgulloso, cuando el hombre tiene orgullo, hay soberbia, vendrá un tiempo de quebranto en su vida. Habrá quebranto en su corazón, habrá quebranto en su vida. Y amado, parece que a este joven eso le aconteció. En su rebelión, en su orgullo, en su obstinación, en su egoísmo, no hizo caso al consejo, a la directriz, a la buena voluntad de su padre. Y amado así somos nosotros luego con Dios. No hemos hecho caso a la voluntad de Dios. Pero viene un momento de quebranto. Viene el tiempo de quebranto también. Entonces este joven ahora se ve humillado. Y mira, el contexto nos habla de que este hombre fue a pedir ayuda, el hombre de ese lugar le lo manda a que cuide a, a los cerdos. Lo manda que cuide a los cerdos. El contexto en que Jesús está contando esto era algo sumamente vil. Es decir, un trabajo vil. Porque los judíos no se podían acercar, ni siquiera comían, no, no se comían, no comían, ni se acercaban a los cerdos. Eran considerados animales inmundos con los cuales no querían tener ningún trato, ninguna relación, ninguna cercanía. Y entonces este hombre fue llevado a cuidar a los cerdos. Entonces eso habla de que el estado espiritual de este joven estaba siendo precisamente cada vez más vil. Más vil. Seguramente este joven... En algún momento mientras cuidaba a esos cerdos pensó, nunca pensé haber llegado hasta este lugar. Nunca me imaginé que podría llegar a cuidar cerdos. Nunca me vino a la mente, nunca estuvo en mi plan, en mi propósito, dedicarme a hacer esto. Y amado, eso muchas veces refleja lo que tú y yo a veces hemos pensado, lo que tú has pensado. Quizás en algún momento tú mismo te has dado cuenta hasta dónde has caído, qué vilezas has cometido, hasta dónde has caído en lo más profundo, cometiendo cada vez cosas más tremendas, más perjudiciales, más, más, más feas, más horrendas, vergonzosas. Amado, ese era el estado de este joven. Estaba hundido ahí. También nos dice aquí que este joven tenía hambre. Viene el momento del hambre. Después de la humillación hay una hambre. Y mira lo que dice ahí el verso 16. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Desa deseaba comer. O sea, era tanta su condición, era tanta su denigración, que ahora quería saciarse con el alimento que comían los cerdos. Ese alimento que ellos estaban ahí probando, él deseaba llevárselo a la boca, saciar su hambre. Yo creo que eso refleja, amado, cómo el hombre llega a caer tan, tan profundo en ese sentido, en la perdición, llega a un punto donde toca un fondo. Y parece que este es el fondo de este joven, es decir, ese era el punto a donde él tenía que llegar para darse cuenta de lo que había perdido, de lo que había dejado y de que necesitaba volver a su padre. Amado, seguramente lo que tú vives, alguna circunstancia, alguna situación difícil, muchas veces nos enseña que tenemos que volver a nuestro padre, regresar a Él, volver a Dios. Porque hemos vivido separados de Él. Porque hemos sido engañados por la sensualidad del mundo y los placeres. Porque hemos vivido una vida egoísta. Porque hemos sido obstinados. Porque hemos estado en una destrucción espiritual. Solamente ve cómo está tu matrimonio. Cómo está tu familia. Cómo está la relación con tus hijos. Cómo está tu relación con Dios. Está destruida. Has estado haciendo cosas de las cuales nunca pensarías haber hecho en algún momento. Es decir, te estás humillando a ti mismo. Has caído tan bajo que has llegado a hacer actos tan viles. Que seguramente otras personas al mirarte te verían y te dirían: Oye, ¿por qué has llegado a tan bajo? ¿Por qué te has humillado? ¿Por qué has llegado tan a cosas tan viles? La mirada de una persona te infundiría tan solamente vergüenza. El hecho de que esa persona supiera lo que tú haces, amado. Pues yo creo que Dios quiere que nosotros lleguemos a ese punto, a ese estado, que nosotros nos demos cuenta. Este era el momento de humillación, y sabes qué nos enseña también el estado de este joven que el pecado trae consecuencias, amado, que el pecado siempre trae una aflicción, que hay, hay ca a causa del pecado, hay aflicción. Pero la historia que Jesús nos cuenta no queda ahí. Esta historia Jesús le da precisamente un giro a la historia. Porque en primera instancia nos quiere revelar el carácter del Padre y el anhelo de Dios a la respuesta, es decir, qué Dios qué es lo que espera Dios de nosotros como respuesta. Cuando tú y yo estamos en una condición así, cuando tú te encuentras en un estado espiritual así, ¿qué es lo que Dios espera? Eso es lo que Dios quiere que nosotros veamos. Ahora tiene que haber un ascenso, amado. Así como descendiste en la perdición, ahora tiene que haber un ascenso. Tienes que levantarte de ese estado espiritual. Y esa es la segunda parte, el ascenso a la reconciliación. Dios quiere que haya una reconciliación. Mira, este hombre dice que nadie le daba. Ansiaba comer lo que comían esos cerdos, pero nadie le daba. El verso 17, mira. El verso 17. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Aquí está el primer punto para la reconciliación. Bueno, tú y yo tenemos que reconciliarnos y estar reconciliados con Dios. Tú necesitas reconciliarte con Él y para reconciliarte con Dios el primer punto es que necesitas reconocer. Tener un reconocimiento, es decir, reconocer lo que tú has hecho, el cómo has vivido. No, no trates de justificar tus actos, no trates de hacerlos ver tan menos malos que los de otra persona, no trates de hacer ver tus actos como como cosas tan normales, comunes, porque todos lo hacen. No trates de hacer ver esos pecados como los pecados que cometen otras personas. Esos son más grandes que los míos. No, para una reconciliación primero necesitamos reconocer, amado. Este joven, cuando se da cuenta de que en la casa de su padre hay jornaleros que están comiendo pan y no pasan la necesidad que él tiene, amado, este joven está teniendo un, está reconociendo lo que perdió. Está reconociendo cómo Dios o cómo su padre lo había amado tanto y le había dado tantas cosas que hubiera estado bien ahí. Yo estaba bien en ese lugar. Yo era parte de ese lugar, yo pertenecía ahí a esa familia, yo era parte de ese núcleo familiar. Y amado, la verdad es que no puede haber reconciliación si las personas no reconocen lo que han hecho. Por ejemplo, para reconciliarse dos, dos personas en un matrimonio, debe de haber un reconocer lo que se ha hecho. Lo que hizo el esposo, lo que ha hecho la esposa, y cada quien su parte reconocerla. ¿Sabes por qué? Porque a veces es más fácil decir, bueno, pero tú también reconoce que me has hecho esto, esto, esto. Y cuando esa persona le está dando la lista, la lista de lo que debe reconocer su cónyuge, es más grande. Llena dos planas, recordándole a su cónyuge qué es lo que él le ha hecho. Pero cuando a él le toca que reconozca lo que él ha hecho, ni media cuartilla llena. Entonces el hombre no reconoce, le cuesta trabajo reconocer. Cuán importante es que tú reconozcas lo que tú has hecho para que haya reconciliación, para que haya reconciliación aún inclusive con padres e hijos. Imagínate un padre y su hijo que se quieren reconciliar, que hay necesidad de reconciliar. Cada quien necesita reconocer lo que han hecho mal. Lo que se hizo mal. Y eso, ¿sabes qué tiene que ver? El reconocimiento tiene que ver con la humil humildad. Si no hay humildad, no vas a poder reconocer. Yo creo que por eso este hombre fue llevado hasta ese lugar más profundo, donde se sentía vil, donde estaba siendo humillado a sí mismo, donde él se daba cuenta, estos animales están mejor que yo. Porque en otro momento... Ese joven nunca hubiera reconocido lo que él hizo mal. Y sabes, a ese punto nos quiere llevar Dios. A ese punto nos lleva Dios y trata nuestra vida. Y su Espíritu Santo contiende con nosotros. Y su Espíritu Santo nos redarguye. Y su Espíritu Santo da un argumento a nuestra conciencia, a nuestro corazón. Nuestro mismo corazón nos reprende cuando hemos hecho lo malo, amado. ¿Para qué? Para que nos volvamos a Dios. Para que reconozcamos nuestro mal. Pero si no reconocemos es porque no hay humildad. Tenemos que reconocer para que haya restauración o reconciliación. Entonces este hombre reconoce que sus los jornaleros de su padre están mejor que él. Y ese aspecto está él diciendo, pues la verdad hasta dónde yo he caído. Mira lo vil que me he convertido. Hay una humildad y reconoce su error, su pecado, su falta. Y bueno, entonces lo siguiente es una resolución de este hombre o de este joven. Hay una resolución ahí en el verso 18, ¿qué dice? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Entonces, después de reconocer que él estaba mal y que había perdido muchas cosas buenas que de su padre había recibido, entonces toma una resolución. Y la resolución es volver o ir nuevamente a su padre. Es decir, voy a hacer esto. Quiero volver a ver a mi padre. Me levantaré, dice, me levantaré e iré a mi Padre. Esa frase, lo que nos está invitando, amado, es que hay personas que se quedan solamente en un momento de reconocer su mal, pero no cambian. Solamente han observado el mal que han hecho, a veces se sienten culpables, se sienten castigados constantemente ahí en su conciencia pero no han tomado la resolución de levantarse de ese estado espiritual y de volverse a Dios y de arrepentirse y de seguir a Dios, se han quedado solamente en mirar lo mal que han hecho y no quieren salir de ese estado. Es como alguien que está atorado ahí en un lodo, en un fango, en un pantano, está atorado y alguien lo quiere ayudar a salir de ahí, pero él no quiere ayudarse. Él no quiere extender la mano, Él no quiere que sea ayudado y dice, no, es que esto me lo merezco, es que yo estoy aquí porque seguramente eh, eh, esto es la voluntad de Dios para mí. Yo quiero decirte que la voluntad de Dios no es que el hombre se quede en ese estado de, pre, de perdición. Dios no quiere que el hombre se quede, quede perdido. El, Dios quiere que el hombre salga de ese estado. Y Dios ha enviado a su Hijo precisamente para que nosotros salgamos de la perdición, es decir, podamos alcanzar la reconciliación por medio de su amado Hijo. Así es que este joven toma una resolución en el verso 18, me levantaré e iré a mi Padre. Seguramente esa resolución tú debes de hacer. Tú tienes que hacer resoluciones, determinaciones, no solamente pensar en lo malo que has hecho, ahora estar pensando en qué es lo que vas a hacer para cambiar lo que hiciste mal en el pasado. Empieza a tomar las decisiones. Por ejemplo, si es algo que estaba destruyendo la relación con tu matrimonio, pues deja de actuar de esa manera. Si es tu enojo, deja de ser tan enojón, deja de ser enojón para que ya no estés lastimando tu, tu matrimonio. Si es una persona que tienes odio y resentimiento, perdona. Toma esas resoluciones precisamente de, de buscar ahora hacerlo bueno. Y mira, Después de esa resolución dice, hay un arrepentimiento. Nosotros sabemos que el arrepentimiento es dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo que es bueno. Pero también el arrepentimiento implica la confesión y eso es lo que hizo este joven en el verso 19. Mira. Dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Esto es lo que este joven pensaba. Yo no soy digno de que si mi padre me da otra oportunidad, vuelva como hijo. Yo le voy a rogar que me dé la oportunidad de ser un jornalero, un trabajador de él, alguien que esté a su servicio, un sirviente, un siervo de él. Este hijo habla de que su condición, él reconoce que su condición estaba perdida. Y si el padre le quería dar una oportunidad, no sentía dignidad de poder estar nuevamente como hijo. Así es que él se conformaba a ser un jornalero, un sirviente de él. Bueno, eso habla de la humildad. Habla del reconocimiento, de la determinación y también habla de la confesión. Amado, este joven confesó su pecado, porque eso es lo que él decía en el verso 21, por ejemplo, cuando ya se encuentra con el Padre, le dice esa frase, el, el Hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, o sea, confesó su pecado. Y el arrepentimiento implica que nosotros tenemos que confesar lo que hemos hecho mal. Tú tienes que confesarle a Dios de qué necesita Él perdonarte. Perdonarte de qué? De qué necesita perdonarte? Díselo con, con el nombre. Perdóname Señor porque he sido un adúltero. Perdóname porque he, he hecho mucho daño a mi familia. La he destruido con, con mis palabras. Las he destruido ahí con mis actos. Mi mal ejemplo. Y entonces, con tus palabras, declara cuáles son esos pecados: ha sido borracho, ha sido adúltero, ha sido un idólatra, ha sido una persona que has cometido otras vilezas, homicidios, que has hecho algunas otras cosas, confiesa las cuales son. Y este joven lo declaró delante de su padre. Amados, nosotros así tenemos que venir a Dios, con un corazón que está resuelto, reconoce, resuelto, arrepentido. Y entonces sí, vamos a regresar a Dios. Mira lo que dice aquí el verso 20. Viene el momento del regreso. Este joven regresa con su padre. El verso 20 dice, y levantándose vino a su padre. Y levantándose vino a su padre. Y este es un acto muy importante, amado, porque no esperó que el Padre fuera a buscarlo. O sea, el Hijo no oró ni mandó una carta diciéndole al Padre, oye, ven por mí, ven y sácame de este estado, ayúdame a regresar contigo. O sea, Él tomó su responsabilidad, lo que le correspondía a Él hacer. Dice, Él se levantó y vino a su Padre. ¿Sabes? Tú necesitas venir a Dios. Dios seguramente te ha buscado y ahí en tu casa y en tu cuarto Dios te ha hablado Dios ha estado hablando a tu vida ahí en tu corazón en tus pensamientos Dios te ha hablado seguramente a través de una reunión a través de un canto a través de las mismas escrituras Dios te ha hablado de alguna manera Dios se ha manifestado que él te ha estado buscando pero ¿cuándo vas a venir tú a Dios? Ahora te toca a ti acercarte a Dios. Y no me refiero a que vengas exclusivamente a este lugar. Me refiero a que tú ahí en tu vida tomes la decisión y la determinación de acercarte a Dios y de regresar a Él, de reconciliarte con Él y decirle, Señor, aquí estoy. Ya no más voy a huir de ti. Ya no más me voy a esconder de ti. Ya no más voy a justificarme, Señor. Ya no más voy a poner excusas y pretextos. Ahora voy a estar cerca de ti. Quiero estar contigo. Amado, eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Amén. Amén. Entonces, este hombre dice, regresa a su padre. Regresó a su padre. Hay una historia, yo creo que un, un hombre basado en, este, en esta parábola, él escribió un relato que se asemeja mucho a este. A este evento de la parábola del Hijo Pródigo, el relato tiene por título Un pequeño moño blanco. El autor es Ramiro de Jesús Castro. No conozco al autor, pero el relato que él daba parecía interesante. Y quiero eh, parafrasear algunas cosas porque tienen que ver mucho con este relato de la parábola del Hijo Pródigo. Habla de una familia cuyos padres... Eran fieles a Dios, crearon a sus hijos en el temor de Dios y en la obediencia, ellos lo criaron en la obediencia a Dios, a sus hijos, y en algún momento el mayor de esos hijos, de 15 años, le dijo a su padre, que estaba cansado de ir a la iglesia, de estar ahí en las reuniones, estaba aburrido, él quería experimentar otras cosas, él prefería mejor reunirse con los jóvenes de la escuela y divertirse en las grandes fiestas que ellos hacían, las reuniones, etcétera, el día de campo, todas esas cuestiones. De repente este joven, pues de alguna forma, le dice al padre que se va a ir y pues que le dé su herencia. Los padres están tristes, hay una gran tristeza y desilusión a los comentarios de ese hijo. Eh, por un lado, sentían un orgullo por ser el hijo mayor, pero cuando escuchan esta frase, pues todo eso vino a ser destruido en sus corazones. Después de muchos años, este hijo, o bueno, después este hijo sale, pasa muchos años y este hijo vivió una grande desgracia. Desgracias en donde se fue a él a vivir, formó su familia, este, tuvo otras cuestiones que, que él llevó a cabo, hizo. Por un lado, él vivió eh, algo así como el hijo pródigo, sin las cosas que Dios le había dicho, sin lo que había sido recibido de sus padres. Vivió lejos. Y cuando él creció... Él quiso regresar, regresar con su padre, regresar nuevamente a ver a sus padres y él les manda una carta. Después de muchos años, los padres no habían sabido nada de él y este joven, este hombre ya le manda una carta a sus padres diciéndoles que él tenía el deseo de volverlos a ver, estrecharlos, mostrarles a su familia. Él tenía planes de volver a acercarse a ellos y pedirles perdón. Él entiende que todo lo que había vivido lejos, los dolores, fracasos, tristezas, lamentos, eran un merecido que él tenía por haber dejado a Dios y haberlos abandonado a ellos. Entonces, Él les pedía una oportunidad. Si me dan una oportunidad de volverlos a encontrar, voy a pedirles que pongan un moño en el árbol que está fuera de la casa. Un moño de color blanco que esté ahí fuera de la casa. Y pasa el tiempo y este hombre regresa a su casa. Cuando regresa a su casa, no vio un moño, un pequeño moño. Él vio un moño muy grande colgado en ese árbol, un moño muy grande como del tamaño de una sábana. Y entonces él él reconoce y se da cuenta que sus padres lo habían perdonado. Y querían que nuevamente Él regresara con ellos. Esa ilustración, amado, refleja mucho lo que también aquí Jesús nos está describiendo. Jesús nos está describiendo esto, la reconciliación, pero está esperando nuestro regreso. Está Jesús esperando el regreso tuyo. Regresa a Dios. Vuélvete a Dios. Entrégate a Él. Deja aquellas cosas que te han engañado. Aquellas cosas que te han sido solamente cosas que te han llevado a la destrucción y a la perdición. Reconcíliate con Dios. Esa es la reconciliación que Él quiere tener. Cuando este hijo, el hijo de la parábola que nos cuenta Cristo en el verso 21, en el verso 20 dice, Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Se echó sobre su cuello y le besó amado. Entonces ese padre nuevamente quiso recibir a su hijo. Quiso recibir a su hijo, dice que lo besa. ¿Sabes? Ese beso era un beso muy especial. Era el beso de la reconciliación. No, no era el beso de la traición de Judas. No, no era el beso con el que Judas traicionó a Cristo. Era el beso de la reconciliación. Totalmente opuesto y diferente al beso que Judas le había dado a Cristo. Ahora aquí el Padre le daba un beso de reconciliación, de perdón a su hijo. Y sabes, eso hace Dios por nosotros. En Jeremías 31, verso 20, mira lo que dice. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? Jeremías 31, 20. No es Efraín, hijo precioso para mí, no es niño a quien en quien me deleito, pues desde que hablé de Él, me ha acordado de Él constantemente. Por eso, mis entrañas se conmovieron por Él. Ciertamente tendré de Él misericordia, dice Jehová. Imagínate este texto. Refleja cómo ese padre, cuando supo la noticia de que su hijo, ese hijo pródigo regresaba, entonces al verlo a lo lejos, corrió hacia ese hijo, lo abrazó y lo besó, se le echó al cuello y lo besó. Y eso es lo que nos dice aquí la escritura. Tendré ciertamente misericordia de él. Y eso es lo que Dios nos dice a nosotros, amado. Si tú vuelves a Dios, él va a tener misericordia de ti. Por eso es muy hermoso su llamado a nosotros. Es un grande privilegio que Dios nos perdona. Dios nos perdona, imagínate todo lo que nos ha perdonado y nos va a perdonar si tú eres una de las personas que te estás acercando ahorita y estás entregando tu corazón a Dios, Él quiere perdonar todos tus pecados en Ezequiel 16, 30, Ezequiel 16, 63, para que te acuerdes y te avergüences, y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. ¿Sabes? Este texto lo que nos está diciendo es precisamente lo que aconteció en este joven. Cuando ese padre corre por su muchacho, lo abraza y lo besa, cayó su boca. Ya no le pudo decir lo demás que quería decirle el Hijo. ¿Recuerdas? El Hijo había, casi que había escrito eh, su, sus palabras que le iba a decir al Padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Pero lo único que le pudo decir: Ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. Cayó su boca, porque el perdón vino a él. Y ese perdón, amado, nos hace también sentirnos avergonzados de nuestros actos. Nos avergonzamos de lo que hemos hecho, de lo que hicimos delante de Dios. Aquellos actos que realmente nuestra vida fueron envileciendo nuestra vida. Y entonces aquí, amado, hay una reconciliación la que Dios quiere tener con nosotros. Ahora, en este relato también viene otra parte, amado, después de esta reconciliación, que es muy hermosa. Las ropas nuevas, dice ahí. Vamos a ver el verso 22. El padre dijo a su siervo, saca, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Esa es la orden que da el padre. Ahora el hijo llegaba, recuerda, el hijo llegaba, llegaba con la idea, no soy digno de ser su hijo. Que me haga como un esclavo, como un sirviente de Él. Pero el Padre veía las cosas diferentes. Y así es nuestro Dios, amado. A veces nosotros nos sentimos muy mal. ¿Y cómo no? Nos sentimos muy mal por nuestras obras y nuestros pecados. Pero cuando venimos a Cristo, Él nos hace nuevos. Él nos perdona y nos limpia. Y eso es lo que hace referencia a este aspecto. Cuando vienen las ropas nuevas, ¿sabes qué representa eso? Las ropas nuevas representan el, la, el perdón, el perdón de sus pecados y la y el hecho de que dignifica nuevamente a su hijo. Era su hijo, se fue a vivir perdido y lo volvió a ser su hijo. Gloria a él. Esas ropas nuevas, amado, representan precisamente el perdón de sus pecados. Por ejemplo, en Zacarías capítulo 3, verso 4 y verso 5, Zacarías 3, verso 4 y verso 5, y habló el ángel de Jehová, el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitad esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas y el ángel de Jehová estaba en pie. Aquí es un relato donde nos habla de un sacerdote que le fueron cambiadas precisamente sus vestiduras. Esas vestiduras viles representan la vida de pecado, pero fueron cambiadas esas ropas viles por unas ropas de gala, dice aquí. Y después le confirma en el verso cuatro, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de galas. Eso fue lo que hizo el padre con su hijo. Después de que regresa ese hijo, imagínate, lo abraza con esos harapos, con esos, con esa ropa quizás maloliente después de estar ahí cuidando a los puercos, a los cerdos, estar a él cayendo en lo más vil, un hombre quizás que había con, está en una condición tremenda después recibe es recibido por el padre y el padre le dice cámbienle estas ropas eso quiere decir que él lo estaba perdonando sus pecados serán perdonados amado así hace nuestro dios también aquí dice que hay un anillo que es puesto en su mano hay un anillo que es puesto en su mano y Precisamente ese anillo, sabes, representa, representa la dignidad y la autoridad. Por ejemplo, José, José, el soñador que se conoce en Génesis, cuando interpreta los sueños de Faraón, fue sacado de la cárcel, fue presentado ante Faraón, interpreta los años: siete años de abundancia, siete años de escasez. Y entonces faraón dice, pues hay que poner a un hombre que sea como este hombre para que él administre todas las cosechas. Y entonces puso a José. Pero ¿sabes qué hizo el faraón? Se quitó su anillo y se lo puso en la mano a José. Y eso qué estaba representando? Que dio, perdón, que faraón le estaba dando la dignidad a José como el segundo gobernante en Egipto que era una persona de autoridad y además que era una persona que podía representarle a él. Los anillos representaban reinos, familias. Entonces imagínate ese anillo en la mano de José, pues a donde iba José veían el anillo y se sometían a, la, a las indicaciones de José porque era un representante de Faraón. No estaba Faraón en esas tierras, pero él estaba representando a Faraón. Eso mismo representa ese anillo que le fue dado al Hijo amado. El Padre no solamente le cambia las vestiduras, sino que ahora también le da su anillo. Gloria a Él. Eso quiere decir que esa condición vil en la que había caído, Dios la transforma y la cambia. Si ese hombre se había denigrado en la droga, en el alcohol, en la inmoralidad sexual, se había pervertido en muchas cosas del pecado, ahora su dignidad nuevamente es restaurada. Lo mismo que pasó, por ejemplo, con aquel hombre gadareno: su dignidad había sido resta, restaurada. Recuerda, ese gadareno estaba en, las, en los sepulcros, dormía ahí, se golpeaba, se sajaba, se hacía daño para consigo mismo. Su Dignidad estaba tremenda de ese hombre, y cuando Jesús lo restaura, dice que estaba sentado en su juicio cabal y quería seguir a Jesús. Amado, eso es lo que hace Dios con una vida. Cuando Dios viene a nuestra vida, nos regresa nuestra dignidad, la dignidad que habíamos perdido por causa del pecado. No, ya no más se va a decir el borracho. Ya no más se va a decir el adúltero, ya no más se va a decir el ladrón, ya no más se va a decir la, la mujer amargada, ya no más se va a decir este hombre que hacía daño y robaba y homicida y secuestrador. Ya no más eso, se acabó eso. Ahora este hombre es un hijo mío, es un hijo de Dios. Y el Señor pone un anillo, no en un sentido literal, pero recuerda lo que Jesús nos dijo. Ustedes son la luz del mundo, la sal de esta tierra. Nosotros... Somos embajadores de Cristo en esta tierra. Ahora Cristo nos da una dignidad, una autoridad, una posición distinguida, distinguida como hijos de Él para poder buscarlo, adorarlo, servirlo, ayudar a nuestro prójimo, amar a los nuestros. Y eso es lo que hace el Señor. Pero mira, no terminan las cosas ahí. Dice que también le fue puesto un calzado en sus pies. ¿Sabes? Los esclavos no tenían calzado en ese entonces. Los esclavos no merecían llevar calzado. Solamente los hijos y los amos llevaban calzado. Entonces cuando el padre le dice, póngale calzado, el, el hijo entiende, ah, entonces no voy a ser siervo, me va a ver como su hijo. Amado, yo creo que esto refleja el grande amor de Dios. Es decir, que el amor de Dios es muy grande, amado. La salvación es algo muy grande. No hay límites, no hay límites en ese sentido del amor que Dios ha demostrado y manifestado para nosotros. Ese calzado representa en que Él no iba a ser esclavo. Entonces, en cada uno de estos aspectos, por ejemplo, el vestido, el anillo y los pies, y el calzado en los pies representan un grado de honor, de libertad. El Padre no lo veía como esclavo. Pero además de eso, el calzado también representa, amado, la palabra de Dios. Porque la escritura es necesaria para que nosotros estemos en este camino, la palabra de Dios. También ese calzado representa la capacitación, la provisión que de parte de Dios viene para nosotros. ¿Para qué? Para andar en este camino. Para andar en el camino de Dios, Él va a proveer lo necesario. Él ha enviado su Espíritu Santo, Él ha dejado su palabra para que nosotros, a través de la palabra, podamos conocerlo, relacionarnos con Él y, aún las circunstancias que estemos enfrentando, su palabra esté con nosotros, la dirección de Dios esté con nosotros y nuestro pie siempre permanezca en el camino de Dios. Eso es lo que también representa el calzado en sus pies. Es decir, el Padre no quería que se saliera nuevamente del camino. Amado, así nos sella nuestro Dios, con su Espíritu, con su palabra nos limpia, para que nosotros permanezcamos en el camino, que es el camino de Dios. Así es que, amado, esta parábola nos habla de la reconciliación y a todos nosotros nos invita a ello. ¿Por qué no terminamos escuchando un canto? Terminemos aquí este mensaje. Y hoy puedes tú decirle a Dios, pedirle esa reconciliación. Si tú te has sentido como ese hijo, como ese hijo pródigo, si tú reconoces tu condición, recuerda, toma resoluciones, arrepiéntete, regresa al camino, regresa a Dios, reconcíliate. Él ha puesto todo lo necesario para que nosotros nos reconciliemos. Nos da ropas nuevas y además nos invita a regocijarnos con Él. Él ha puesto el becerro gordo. Ese becerro que estaba guardado para las fiestas fue sacrificado. Mi hijo es una, una, un momento en donde podemos celebrar su regreso, hablando de ese hijo pródigo. Mi hijo que ha regresado. Mi hijo, el que estaba perdido, pero ha revivido. El que estaba muerto, pero ha sido el hallado. Así es que el Señor nos llama amado a esa reconciliación y hoy pídele a Dios que te ayude. Reconcíliate con él. Podemos Meditar en este canto y ver el amor que Jesús tiene con nosotros. La reconciliación. Él cambia las vestiduras. Él nos da un anillo, un calzado a nuestros pies. Honor y libertad nos anuncia el Señor. Esto es por su gracia, por su amor. Oh Padre, agradecemos que tu palabra, Señor, esté aquí, Señor amado, escrita para nosotros. Y sobre todo, Señor, que estas verdades estén en nuestros corazones, Señor. Que ayude, Señor, a aquellos que quieren regresar a ti, Señor. Ayúdalos a tomar resoluciones, a reconocer, Señor, a arrepentirse, a regresar a ti, Señor. Ayúdale Señor amado, pedimos de tu gracia, pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo, pedimos Señor que tú te levantes con esas personas entre nosotros, aún ayúdanos también Señor a seguir en este camino, porque tú nos has dado esas, esos zapatos, esas sandalias Señor, calzado a los pies, para que todo hijo tuyo Señor esté en el camino de verdad de vida, Señor, para que no se desvíe a diestra ni a siniestra, Señor, para que sea capacitado en toda buena obra, Señor, para que sea, Señor, preparado, para que sea provista toda necesidad, suplida, Señor, para que sea, Señor, amado, aún alentado y animado, cuando nuestros pies quieren fallecer, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús. Pedimos que tú sigas ayudando a tus hijos. Y gracias Señor por tu palabra. Gracias por tu mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y así sea, que el Señor esté escuchando las oraciones de cada uno de ustedes, sus clamores, sus peticiones. Le damos gracias a Dios. Terminamos aquí la reunión. Cuídese mucho, siga manteniendo los cuidados que hay necesidad de tener. Y con la ayuda de Dios estamos aquí, primeramente Dios, el próximo domingo. Que tenga buena tarde. Dios le bendiga. Hasta luego.